Buena gente, voy a subir los remolques al tráiler. Bueno, arranca, ¿qué pasa? Bueno, vamos a subirlo. Espero haber calculado bien. Uy, uy. Seis en total que tengo que entregar. 2, 4, 6. Está bien. Bueno, este ya está. Bueno. ¿Qué pasa con esto? Creo que voy a ver si me sale, ¿no? Vamos a cambiar la hora. Ahí se bloquean las ruedas. Se supone que porque está frenado, ¿no? Pero creo que si lo enganchamos justamente ahora.
ahora sí se puede mover más fácil. Y ahí lo puedo maniobrar un poco mejor. En teoría, ¿no? Ay, ahora se endereza, qué hijo de... Bueno, de la vieja forma. Ya estoy complicado. Eso es lo que tienen los remolques. Para maniobrarlo, se marean. Yo solo me meto en estas cosas. Falta práctica acá, ¿eh?
poco de... Por eso es que bueno llevar un camión adelante y subir todo junto una vez. Ah, lo último así era un tronco. Bueno, para que vean que se puede. A veces es cuestión de un poco de práctica nada más. Pero para ir para adelante, sí, todo vamos para adelante. Bueno, nada, acá estamos. Uf. Listo, ahora vamos a... hacer lo que vinimos a hacer. Todos apilados, genial. Subimos las patas. Buenísimo. Y ahora voy a tener que ir a la estación de madera. No, pero no es. A esta. No sé, voy a tener que salir y dar toda la vuelta. Me olvidaba. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa. Como todo, no hay garantía de nada. Sigo diciendo porque no hay freno para remolque. Pero este es un camión más pesado, más grande. Se agarra más también. Es más largo y todo. Entonces es más estable cuando lleva estas cosas pesadas. Y es muy lindo también. Pero bueno, como digo, hay detallitos para mí que son importantes. Combustible principalmente, ¿no? ¿Dónde viste que hagas estos recorridos con un tanquecito? Ni un auto tiene tan poco combustible. Pero bueno.
Nada. Todo lo demás excelente. Pero tiene ese detalle. Ay, otra vez no me va a dar. Tampoco me puedo cerrar mucho porque ahora tengo que doblar para acá. Vamos. What's happened? Uf. Señor, ¿qué pasa? Ya pasó. No sé si me va a dar acá.
Es otra vez cierto que está esto. Aparte. Ahí se otro. Y sí, olvidate. Oh. Que no se agarra el palo, así. Ah, ahora se viene la otra parte linda. Va a ser por acá. Vamos a ver si la puedo encajar así. Si no, como mucho me voy para abajo. Combustible como estamos. ¿Ves dónde vas? No va a ningún lado con ese combustible que trae. Una mentira. Sinceramente, es una mentira. Bueno, pará, ¿dónde estoy? No, bien. Calle, ¿no? Sí. Las aves que se van a otra dimensión. ¿Qué pasó?
serio? Ah, si te lo encuentro en el medio. Dale, por favor. Lo que sí me encanta el tablero que tiene. Combustible, mira, ¿dónde va con este combustible? No, a ningún lado, ni siquiera llego a cargar. Una vergüenza. Ir al medio de la nieve a un trabajo así y te quedas en el medio de la nieve porque no te alcanza el combustible, pero que estamos todos locos. Vas a pedir un Uber que te venga a buscar. Vamos, viejo. Estoy pensando que va a haber un problemita. ¿Cómo apilo los troncos? Ahí estamos. Veamos si sale.
Me quería agarrar el 3, pero no. Es cierto que ahora estamos más cerca. Llegar al cel fondo.
Bueno, ahí. ¿Qué pasa? Listo, ahora los tendré que apilar. El tema que bueno, ya sé. Dos voy a poder apilar ahora. Los otros por ahí zafan de no caerse porque van a estar los otros dos en el medio. A ver qué pasa. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué quedó? Bueno, lo pude apilar, me quedaría el detrás. Esto encima en el barro, peor todavía. Buenísimo. Entonces por ahí me conviene empujarlo un poco para atrás y no se caen los troncos del medio. Ah, pero primero. Ahí. Ahora sí, ¿eh?
Lo bueno de estos remolques, como digo, tienen combustible, porque si no, chao, ni ganas te dan usar este camión. Porque no vas a ningún lado. Ahora sí. Buenísimo. Vamos a repostar. Bueno, listo. Lo que voy a hacer primero es voy a ir a entregar estos que tengo acá nomás, que es este, y los que se cayeron. Ah, los que se cayeron acá, necesito la grúa. ¡Ay, oh, caraca! Nada, voy a seguir desde acá. Así que bueno, gente, nos vemos en la próxima.